de la ciudad del Alto. Hermanos y hermanas, a continuación tenemos la entrega del afiche y presentación del spot de la festividad en honor a la Virgen del Carmen y palabras de presentación oficial de esta festividad en honor a la Mamita Carmen 2017 a cargo de nuestra hermana, la licenciada Wilma Alanoca, ministra de Culturas y Turismo de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, bienvenidos a esta que es su casa, el patio de culturas del Ministerio de Culturas y Turismo. Un saludo a través de nuestras redes de comunicación, TV Culturas, Radio Culturas y en vivo vía Facebook. Saludar a nuestro querido presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la 16 de Julio, al hermano Bernabé Torrejón Hidalgo, dar la bienvenida también a su directorio, al vicepresidente Mauricio Quinta, fiscal general Ricardo Mamani y por supuesto al preste mayor Freddy Villanes y su familia y la reina de este año, Carla Patricia Villalba Chávez. Muy bienvenidos sean todos en nombre también de nuestros tres viceministros, el viceministro de Turismo, de Interculturalidad y de Descolonización. Cuando hablamos de la entrada de la Virgen del Carmen, la ciudad del Alto, hablamos de la historia de nuestra querida ciudad del Alto. La ciudad del Alto actualmente se dice que supera el millón de habitantes. La ciudad del Alto era parte de La Paz, se ha ido construyendo poco a poco mediante la migración campesina, la relocalización de las minas y también mucha gente que ha migrado de las provincias. Esa es la composición de nuestra ciudad del Alto, lo que la realza, y particularmente por algo que nos conocen a los y las salteñas,